Doctores, descubríos y sentaos. Muy buenas tardes. Da comienzo el acto de graduación de la segunda promoción de la Universidad de Loyola Andalucía en su campus de Córdoba. Tiene la palabra el profesor doctor don Pedro Pablo Pérez Hernández, secretario general de la universidad. Rector magnífico de la Universidad de Loyola Andalucía, don Gabriel María Pérez Alcalá, vicerrector de Ordenación Académica, don Francisco José Martínez Estudillo, vicerrector de posgrado, don Manuel Alejandro Cardenete Flores, padrino de la promoción, don Antonio Vázquez Romero, miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad, personal docente y de Administración y Servicios, queridos estudiantes, queridos familiares de los egresados, queridos amigos. Me corresponde realizar la introducción de este acto académico de graduación de la quinta promoción del grado de Administración y Dirección de Empresas, de las segundas promociones del grado en Derecho y del grado en Comunicación, y de las primeras promociones del grado en Relaciones Internacionales y del grado en Psicología por la Universidad Loyola Andalucía. Son en total 5 las promociones de estudiantes que se gradúan en este campus de la primera universidad privada de Andalucía, la Universidad Loyola. Desde la Universidad Loyola se han introducido muchos cambios en el sistema universitario andaluz y Dios mediante seguiremos introduciendo todos aquellos que sean necesarios con el objetivo fundamental de formar hombres y mujeres para los demás. Estos estudiantes que hoy se gradúan comenzaron sus estudios un miércoles 3 de septiembre hace ya casi 4 años y lo finalizaron el pasado viernes 18 de mayo. Amén de las evaluaciones a las que tendrán que hacer frente en estos días, espero que pocas. Todas estas titulaciones se elaboraron al amparo del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre y fueron sometidas al proceso de verificación que la legislación española tiene establecido para los estudios de grado, que concluyen todo un largo proceso con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El orden de las intervenciones será el siguiente. En primer lugar, intervendrá don Antonio Vázquez Romero, padrino de las promociones que se gradúan. Antonio Vázquez Romero nació en Córdoba, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Ha sido presidente de Iberia, de Logista y del Grupo Altadis Tabacalera, cargos a los que accedió tras haber desarrollado su carrera en consultoría, Arthur Andersen, y en el sector de bienes de consumo, Osborne y Domecq. En 2010 fue distinguido por Su Majestad el Rey de España con la encomienda del número de la Orden de Isabel la Católica. Actualmente es presidente de International Airline Group, grupo propietario de las aerolíneas British Airways, Iberia, Aer Lingus y Vueling, miembro del Consejo de Cooperación de la Universidad Loyola Andalucía desde su creación y del Consejo Asesor del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y patrono de la Fundación Nantic Lum, dedicada a la concesión de microcréditos en países de zonas marginadas. Sin duda, Antonio Vázquez Romero ha dedicado, y estamos seguros que seguirá dedicando toda su pasión por mejorar la sociedad que le ha tocado vivir, a través del servicio a los demás. Gracias, Antonio, por tu presencia y tu ejemplo. A continuación, el rector magnífico de la Universidad Loyola hará entrega de la distinción al padrino de las promociones. Pronunciará los discursos de despedida los estudiantes don Francisco José Vocero Madueño, doña María José Pliego Taboada y don Francisco Ollas Romero, doña María Jesús Fernández Valenzuela y don Guillermo Moreno Aragón, en nombre de los compañeros de las 5 promociones que se gradúan, procederán a la lectura del decálogo de ética profesional, donde se recogen los principios inspiradores de su actuación futura. Seguidamente se impondrán a los componentes de ambas promociones las becas de grado y la insignia de la Universidad Loyola. Clausurará el acto el rector magnífico de la Universidad Loyola, profesor doctor don Gabriel María Pérez Alcalá. Durante estos años, además de la formación oficial, la Universidad Loyola Andalucía os ha ofrecido numerosas oportunidades para vuestra formación integral. Formación a la que habéis dedicado muchas horas y que no termina, como bien sabéis, aquí, sino que continúa a lo largo de toda vuestra vida. Quisiera daros la enhorabuena por haber alcanzado esta meta
y espero que sigáis logrando nuevos objetivos. Para finalizar, solo recordaros aquellas sencillas y profundas palabras que forman parte del modo de proceder de la Compañía de Jesús, impulsora de esta Universidad Loyola. Palabras que, además de serviros de inspiración en el modo de proceder que desarrollaréis en vuestra vida, haga que alcancéis la felicidad profunda que no es fácil de conseguir. En todo, amar y servir. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Antonio Vázquez Romero, padrino de las promociones. Querido rector, vicerrectores, profesores, alumnos, familiares, señoras y señores. Tengo que empezar esta intervención diciendo que estoy muy contento de estar aquí. Pero no es una sensación de contento cualquiera. Tengo dos razones muy importantes. Una, que como ha expresado el secretario, formando parte del Consejo de Cooperación de la Universidad Loyola desde su inicio, pues he vivido con tremenda ilusión este proyecto, en la convicción absoluta de que Andalucía necesitaba una universidad privada y de que esta es la mejor con la que podía soñar y la mejor que puede existir y existe en este momento. En segundo lugar, porque hace casi 45 años, recién terminada mi carrera y cuando estaba haciendo las prácticas de milicia en el CIR 4 de Novejo, por las tardes me venía a ETEA de ayudante con don Adolfo Rodero, a quien le mando un cariñosísimo recuerdo desde aquí, y me dio oportunidad de vivir el ambiente de ETEA, lo cual guardo muy cariñosamente en mi recuerdo. Pero es que aquí, estando aquí, surgió una oportunidad que yo no esperaba ni nadie sabía, y es que un grupo de cuatro personas que en aquel momento teníamos que ver con ETEA por distintos motivos, fuimos asignados a un proyecto que tenía una compañía con un nombre rarísimo, se llamaba Arthur Andersen, que estaba haciendo en la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas, aquí, en la carretera de Palma del Río Antigua. Nosotros nos fuimos a ese proyecto, en ese proyecto yo conocí a la gente de Arthur Andersen, me gustó el estilo, nos caímos bien, me fui a trabajar a Arthur Andersen y, como digo, ya hacen casi 45 años que la semilla partió de aquí. Y una tercera razón que desconocía, pero que en este momento me hace sentirme muy contento, es que justamente en la Eucaristía que acabamos de celebrar, pues no solo las lecturas, sino el hilo conductor ha estado todo alrededor de la siembra, de la semilla, del grano de mostaza, y con unas ofrendas bastante peculiares. Nunca pensé que nadie pudiera ser en el ofertorio llevar el Plan General de Contabilidad. Con unas ofrendas bastante peculiares, yo creo que hemos tenido una celebración entrañable, profunda y bonita. Y, en definitiva, un paso del Ecuador para lo que, en este momento, para vosotros, alumnos, es el tránsito de un punto de llegada a un punto de partida. Y me vuela por la cabeza el concepto de madurez. Las personas empezamos a ser maduras en el momento en que tenemos que tomar decisiones y al empezar a tomar decisiones nos vamos dando cuenta de que lo primero que hay que decidir es lo que no se va a hacer y que eso tiene un coste de oportunidad y nos vamos dando cuenta de que la vida significa conciliar la esencia con la existencia, tienes que plantearte lo que quieres ser. Tienes que reconciliarte con las cosas que has sido por inercia hasta ahora y que a partir de ahora tienes que llegar a la convicción de que quieres seguir queriendo lo que siempre has querido y estáis en este momento abriendo una ventana maravillosa al mundo. Pues con ese recuerdo de mi propia vida, muy presente en este momento y consciente de que es un día de celebración y no un día de lecciones, yo voy a tratar de poner brevemente en común con vosotros cosas que para mí han sido importantes.
Dios me libre de pensar en una lección magistral, porque no soy quien para dar lecciones y no soy maestro. Pero sí quiero poner en común una serie de cosas con vosotros. Entonces, voy a dividir esta intervención en tres partes breves. Una es definir desde qué punto de observación estoy viendo la realidad a la que me voy a referir. Segundo, cuál es esa realidad que probablemente os vais a encontrar en el inicio de vuestra vida profesional. Y en tercer lugar, pues esas reflexiones, incluso me voy a permitir hacer alguna recomendación sobre actitudes que creo que pueden venir bien en vuestra vida. Yo llevo 45 años de vida profesional. Los 45 años se resumen muy fácil. He trabajado en tres cosas: en consultoría, en bienes de consumo y en aviación. Visto así, parece que no he hecho nada, pero bueno, son los tres grandes sectores en los que he trabajado y cada paso me ha ido enseñando algo. Luego, la primera convicción es que el saber es siempre acumulativo. Pero después de casi cuatro décadas de vida empresarial, la ventana desde la que me está tocando ver el mundo en este momento es el mundo de la aviación, que lo voy a describir en tres palabras. El sector de la aviación factura 870.000 millones de dólares en el mundo, mueve 4.400 millones de pasajeros en más de 30.000 aviones que se mueven diario por los cielos y genera aproximadamente el 3,5% del PIB mundial. El conjunto de líneas aéreas, aeropuertos, operadores de tierra, control aéreo, servicios auxiliares, sí, el conjunto que directamente está vinculado con la aviación da empleo a 10 millones de personas y es catalizador de empleo inducido para una serie de sectores vitales de la economía, como es el turismo, estimando en total el empleo entre directo e inducido en más de 60 millones de personas. Luego, estamos hablando de un sector serio y muy potente. Dentro de ese gran sector, la empresa que yo presido, International Airline Group, agrupa, como el secretario ha mencionado, cuatro aerolíneas, que son Iberia, British Airways, Vueling y el Lingus. Transportamos 105 millones de pasajeros cada año en 546 aviones. Damos empleo directo a 63.000 personas, facturamos 23.000 millones de euros y tenemos un beneficio operativo de 3.000 millones de euros. La actividad que desarrollamos es una actividad que requiere de una observación permanente de la realidad y de un análisis permanente de lo que puede ser la realidad futura. Por un lado, en el corto plazo nos afectan los factores climáticos, las huelgas, los atentados terroristas, los precios del combustible, nos afectan de inmediato en el momento en que ocurren cada día y afectan a la cadena de servicio, de manera que nosotros tenemos que reaccionar con carácter prácticamente inmediato. Pero por otra parte, al tratarse de una industria muy intensiva en capital, nosotros tenemos que basar nuestras proyecciones y análisis de largo plazo en una metodología muy cierta, porque las inversiones son muy fuertes, tanto en flota como en instalaciones aeroportuarias, y tenemos que tener cierta certeza de estar aplicando el rigor necesario en lo que es estimación de demanda futura, de ver la forma en que los movimientos políticos, financieros, comerciales y del marco regulatorio pueden estar afectando las operaciones. En ese entorno, desde esa ventana, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, basta leer los periódicos de hoy, precisamente hoy, que se acaba de publicar que Estados Unidos impone un arancel del 25% a China, para darse cuenta de que el modelo capitalista actual, basado en el liberalismo económico, está pasando por momentos de profunda revisión. En los últimos años hemos visto cómo la globalización en el mundo occidental se ha unido a una crisis financiera global que ha dañado sustancialmente la confianza de las personas en la habilidad de las élites mundiales, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, grandes foros, en la habilidad de las élites y de las instituciones dirigentes y en la equidad del sistema. El predominio occidental no solo está amenazado por el hecho de que el crecimiento del mundo futuro vendrá de los países emergentes y en concreto de Asia, sino que está amenazado por las propias fisuras que están apareciendo en Occidente. Brexit, Polonia,
Rumanía, Italia, la reunión del G7 última, la cumbre de Singapur entre Corea del Norte y Estados Unidos, los aranceles a China, la desarticulación del Tratado del Atlántico Norte, NAFTA, la cancelación del Acuerdo de Libre Comercio entre los países del Pacífico. Esto no son sino muestras de que algo está cambiando y de que las reglas del juego de los próximos años van a ser seguramente muy diferentes. No cabe duda de que el liberalismo que estuvo inspirado en las tres grandes revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Americana, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, está intentando digerir en este momento la cuarta gran revolución, que es la Revolución Digital, y tendrá que hacer un esfuerzo de adaptación importante para sobrevivir como el modelo que ha propiciado el mayor crecimiento de la historia de la humanidad. La gran palabra de los últimos tiempos, a niveles medio y medio bajos, si se puede hablar así, de la pirámide socioeconómica, ha sido indignación, y seguramente el mayor reto con el que se enfrenta el sistema es el de atacar la desigualdad con un modelo económico que sea compatible con el crecimiento. Mientras tanto, según el New World Wealth, el mundo actual, en el que el número de usuarios de redes sociales se acerca a la población mundial de 7.400 millones, solo Facebook tiene 1.800 millones de usuarios, el 74% de la riqueza está en manos solo de 10 países. Durante la última década, China y la India han más que duplicado su riqueza, pero las economías desarrolladas como Estados Unidos y Japón han aumentado la riqueza a tasas mucho más modestas y algunas como Italia, Francia y el Reino Unido han perdido algo. Según la ONU, en 2060 la mitad del mundo será asiático, de vuestro mundo, del mundo en el que tenéis que desarrollar vuestra carrera profesional. Después del 2060, África irá cogiendo impulso hasta casi igualar a Asia en el año 2100. En dicha fecha, casi el 83% del planeta será asiático o africano. El gran debate está, pues, en el mundo occidental, donde también, según New World Wealth, los grandes motivos de preocupación percibidos como amenazas son el cambio climático, el terrorismo islámico, los ciberataques, el poder de influencia de Estados Unidos y de China, el estado de la economía global y los movimientos de refugiados. Si los padres que están aquí presentes en este momento hacemos memoria de lo que nos preocupaba en los años 80, estoy seguro de que ninguna de las amenazas de hoy estaba ni siquiera en el radar. Eso quiere decir que, al igual que todas las generaciones, vais a vivir en un mundo muy diferente al de vuestros padres, donde seguramente la velocidad de los cambios será superior y donde vuestra parte importante del éxito tendrá que ver con seguir permanentemente en formación para gestionar adecuadamente el cambio. La única forma de disfrutar, en lugar de sufrir los cambios, es convertirse en motor de los cambios y no estar arrastrado por ellos. Es ser causa, no efecto del cambio. Es momento de fijaros metas realistas que os hagan verdadera ilusión, y conviene no olvidar que la vida es camino. De nada servirá fijarse una meta ambiciosa si el camino a recorrer no nos satisface. Las metas se logran o no, pero en todo caso es en el camino donde habremos almacenado nuestro bagaje. No hay meta, por aparentemente valiosa que sea, que valga el precio de la insatisfacción permanente. Hay que pescar donde hay peces. Por muy a gusto que estemos cerca de familia y amigos, ya hemos visto que el 83% del mundo no va a estar aquí cerca de la sierra. Por muy a gusto que estemos en casa, cerca de familia y amigos, no hay que tener miedo a salir del mundo, no hay que tener miedo a salir al mundo, no hay que tener miedo a ir fuera, y hay pocas cosas más enriquecedoras que integrarse en otras culturas y enriquecerse con otras costumbres para ver lo mucho que tenemos que ofrecer a otras personas y en otras empresas y en otros proyectos. La división entre lo nacional y lo internacional simplemente no existe. Por más vocación local que uno tenga, la opción de trabajar solo en un territorio simplemente no existe. En cuanto un producto o un servicio sea ofrecido en Internet, ha trascendido las fronteras.
Los idiomas y el saber hacer son los únicos pasaportes válidos para abrirse camino en ese mundo abierto. Hay que quitarse los complejos. Me he pasado la vida en organizaciones donde no existe más diferenciación que el talento y puedo asegurar que la calidad profesional en general de los profesionales españoles y en particular de los salidos de esta universidad es extraordinaria. Los complejos solo se quitan con trabajo. La vida es equilibrio. Algo de esto se ha mencionado hoy en la homilía y algo de esto tiene que ver con el sustrato de valores que lleváis en la mochila después de haber pasado por esta institución. La carrera profesional es muy importante, pero no hay que dejarse al ser humano en el camino. Una mesa está bien asentada cuando tiene cuatro patas a un nivel equivalente: familia, trabajo, sociabilidad, vida interior. Necesitan coexistir en armonía para no crear vacíos irreparables en la persona. Hay que actuar con vocación de líder desde el primer día. No seré yo quien desarrolle el tema del liderazgo precisamente aquí en un contexto jesuita donde son doctores desde hace 5 siglos. Pero sí que me atrevo a decir que todo el mundo tiene la obligación de liderar a alguien. Nadie se escapa a la obligación de convertirse en un buen líder y que los liderazgos siempre deben ser inspiradores. Deben ser inspiradores para poder ser fecundos y para hacer que otros crezcan. Como padre, no tengo duda de que una de las mejores cosas que se puede pedir para un hijo, y ahora me refiero a los padres que están aquí sentados, para un hijo que empieza su vida profesional, que encontrarse con un buen jefe. Hay que huir de la ansiedad. La tensión profesional, el reto, la excelencia, la competencia es intrínsecamente buena. Es buena en tanto en cuanto es generadora de esa adrenalina que necesitamos para generar energía y es por tanto inspiradora. Pero no hay que olvidar de que la adrenalina la disparan dos sensaciones, la ilusión y el miedo. La tensión con ilusión es fantástica, solamente lo cansa uno, pero es inspiradora, es buena. El miedo que nos causa ansiedad no es bueno para nadie y hay que huir de las situaciones en las que uno está tenso por miedo y no llevan a nada porque pueden simplemente destruir a la persona. Y para eso es bueno también huir de los profetas de calamidades, estos amigos cenizos que todos tenemos, que nos cuentan lo mal que está todo y nunca han gastado un solo minuto en dar una buena noticia de nada ni de nadie. El conocimiento no es suficiente para diferenciarnos. Hoy se ha hablado en la misa de que el factor de diferenciación real que llevan las personas de Loyola son esos valores a los que aludíamos anteriormente. Pero hay que tener en cuenta que el desarrollo tecnológico hoy permite acceder a un nivel de conocimiento ilimitado a golpe de clic. Pero el factor diferencial está en el juicio, está en la sabiduría. Conviene no perderlo de vista en un mundo en el que tendemos a consumir noticias rápidas, identificándonos gratuitamente con el proveedor de las mismas. Tremenda responsabilidad llevan encima los que están saliendo licenciados en comunicación. Y mi último consejo, por no alargarme más, es simplemente disfrutad. Empezáis una etapa maravillosa con el proyecto de construir vuestra vida. Tendréis momentos buenos y momentos malos, tendréis luces y tendréis sombras. Y tendréis que superarlo y tendréis que seguir adelante, pero con trabajo, con fe y con buena fe, que no siempre es la misma cosa, siempre encuentra uno su camino. Hay valores que os servirán como talismán para andar por la vida, como el respeto, el diálogo, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, la solidaridad y, muy importante, el sentido del humor, que es necesario para desdramatizar cualquier situación y no permitir que invadan nuestra vida esos tres grandes enemigos de los que hay que huir con carácter permanente: el egoísmo, el aburrimiento y la tristeza. Yo os deseo de corazón muchísima suerte. Muchas gracias. Siente.
no te sientes porque te hago entrega de la distinción de padrino de esta promoción, un título que es honorífico y que es igual al que ellos van a recibir como graduado. Muchísimas gracias. A continuación, don Francisco Ollas Romero dará el discurso de despedida de la promoción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el privilegio de cerrar una gran etapa con vosotros, de recordar aquello que ha acontecido estos últimos 4 años y, por qué no, comenzar a soñar con lo que nos depara el futuro. Pero antes es de buen nacido ser agradecido. Por ello, en primer lugar, quiero dar las gracias al equipo de Loyola por involucrarnos en este proyecto común de formar a grandes profesionales. Gracias también a los profesores por hacernos sentir como en casa, de saber hacer su trabajo transmitiendo sus competencias, conocimientos y sabiendo potenciar nuestros talentos personales, de darnos ánimo en los momentos más duros, pero siempre manteniendo la exigencia para hacernos sacar lo mejor de nosotros mismos. Agradecer también a las familias el esfuerzo económico, aguantarnos cuando ya no podíamos más, por soportar los disgustos, y ante todo, gracias por ser vosotros los que estabais siempre ahí para dar ese consejo que nos orientaba, esa palabra de ánimo que nos motivaba, o algo tan simple como un simple abrazo. Y también a vosotros, compañeros, por compartir este camino. Mucho hemos vivido juntos y al final lo hemos conseguido. Hemos sido formados, hemos crecido, hemos desarrollado capacidades y, por mi parte, al final hemos acabado disfrutando. Atrás queda ese comienzo de curso donde te prometías que esta vez sí ibas a llevar la materia al día, para luego acabar rogándole a tu compañero los apuntes de esa materia que tampoco te gustaba. No habrá más de esas eternas horas después de comer, gracias a ese horario que parecía que cada año se hacía peor. Se terminó de disimular y grabar al compañero en las presentaciones de clase para subirlo a Instagram y usar esa cara poco agraciada como icono de grupo durante algún tiempo. Tampoco mirarás por la ventana una vez más para ver cómo los de primero de comunicación disfrutaban del buen tiempo, mientras tú te asfixiabas en ese aula donde pasas más tiempo que en tu casa, mientras realizabas preguntas que poco o nada tenían que ver para conseguir ese famoso punto de participación. Se terminaron las noches en vela, el moreno de flexo en época de exámenes, los agobios, el intento de organizarnos con tal de terminar los 7 millones de trabajos, presentaciones y lecturas, por no olvidar el trabajo de fin de grado, las memorias de las prácticas y ese grado de más que también estás estudiando, para intentar vivir el Mayo Cordobés, la Feria de Sevilla, la de Jerez, los Peroles y también las Capeas, y puesto a complicarnos además, tratar de pasar dignamente la época de los exámenes finales. Y algunos valientes incluso siendo capaces de hacer malabares para preparar la fiesta que esta noche vamos a disfrutar.
toda una hazaña. Pero también se acaba lo bueno. Se terminaron las tostadas al sol, las risas que nos daban un respiro con un grupito de clase en ese descanso que te sabía gloria, de fumarse el cigarrillo y contarle las penas y otros cotilleos a ese compañero de clase que está más atento a conseguir fuego o en esa chica que le gusta de psicología. También queda atrás aquella vez que bajaste del avión con una sonrisa dibujada en la cara, después de la que fue tu mejor experiencia fuera de casa y que doy por seguro que cambió tu vida. De modo que también se terminó recordarle tus maravillosas experiencias del Erasmus a tus amigos, como si tus fotos en las redes ya no fueran evidencia suficiente para probar lo bien que te lo pasaste. Y desgraciadamente se terminó ponerte la camiseta azul y vivir el Blue Day como si fuera un verdadero festival. Y sí, han sido buenos y malos los momentos, los cuales guardaré con especial cariño en mi retina. Y es que, como dijo Séneca, no hay camino que no tenga fin. Se cierra una etapa y ha llegado el momento. Toca afrontar esa pregunta que tanto tememos y angustia nos origina. ¿Y ahora qué nos depara el futuro? A esta pregunta hay que responderla sin miedo, hay que responderla con decisión y, sobre todo, hay que responderla con ilusión. Soy consciente que muchos estamos en ese estado de pánico por la incertidumbre de no saber lo que nos depara el futuro. Tenemos terror a equivocarnos, de acabar haciendo algo que no nos gusta, que no nos haga felices o sentirnos poco realizados. Y es algo natural, tener miedo a lo desconocido. Pero simplificando la situación, lo más grave que nos va a pasar es no hacer las cosas a derechas. Y os recuerdo que errar es de sabios. Y que la vida se compone de éxitos y también se compone de fracasos. Y es que, como dijo un día el ajedrecista, se aprende más de las partidas que se pierden que en los juegos que se ganan. De este modo, no hay que tener temor a equivocarnos, ya que confío que después de todo seremos más sabios, estaremos más preparados y tendremos la experiencia para ser capaces de diseñar una estrategia adecuada, tomar una decisión coherente o incluso de elegir el camino correcto. Y es así como responderemos sin miedo. Tenemos que responder con decisión, porque ya tenemos que ser emprendedores, de tomar decisiones, de desarrollar nuestras capacidades y conocimientos para alcanzar esa meta que nos hemos propuesto. Todos los seres humanos tenemos al menos un talento, al menos somos capaces de hacer algo bien. Y nosotros no vamos a ser menos. Por ello, tenemos la obligación de tomar ese don y hacer el esfuerzo para actuar con el fin de formar una sociedad de todos y para todos, que es lo que nuestra universidad realmente nos ha inculcado. Asimismo, hemos de ser conscientes de que la unión hace la fuerza, y si algo hemos aprendido en el grado de empresariales es la importancia del trabajo en equipo. Si somos capaces de rodearnos de las personas válidas que verdaderamente crean en el proyecto que pretenderemos desarrollar, llegaremos lejos. Tenemos la obligación de exigir al compañero aquello que pueda alcanzar, de hacerle sentir realizado por el trabajo bien hecho, que vean y vivan la misión de la empresa, ya que eso será un reflejo de nuestra valía personal. Nuestra decisión se verá materializada por nuestra negación, nuestra constancia, nuestra tenacidad, porque no llega siempre el más inteligente, sino el más perseverante. Y por último, hay que responder con ilusión, con motivación, con la mirada puesta en el objetivo, sin perder el ánimo, porque si vas a intentarlo, tienes que ir hasta el final. Hay que creer en la empresa que trabajéis, que hagáis que sea la mejor y creer que sea la mejor. Que por fin sea el momento de demostrar de qué estáis hechos y de todo lo que valéis, con confianza, transparencia y humildad en todos tus méritos. Y es de este modo, con esta actitud y acompañado de un espíritu emprendedor, cómo enfrentaremos el futuro, como una oportunidad de sacar a la luz la mejor versión de nosotros mismos. Comienza un momento excepcional en nuestras vidas, donde os deseo lo mejor a todos vosotros. No me cabe duda de que esto ha sido el final de algo muy grande. Muchas gracias. Don Francisco José, vocero madueño, en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. A los de comunicación. ¿Qué creéis que es lo verdaderamente importante? Busco en mi interior la respuesta y me es tan difícil de encontrar. Falsa idea invade mi mente, acostumbrada a enmascarar aquello que no entiende. Aturdida en un mundo de falsas ilusiones, donde la vanidad y el miedo
el odio, la ira o la indiferencia se convierten en adorados héroes. Me pregunta cómo se puede ser feliz, cómo entre tanta mentira puede uno convivir. Es cada uno quien se tiene que responder, aunque para mí, aquí, ahora y para siempre, queda prohibido llorar sin aprender, levantarme un día sin saber qué hacer, tener miedo a mis recuerdos o sentirme solo alguna vez. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por aquello que quiero, abandonarlo todo por tener miedo o no convertir en realidad mi sueño. Queda prohibido no demostrarte mi amor, hacer que pagues mis dudas y mi mal humor, inventarme cosas que nunca ocurrieron o recordarte solo cuando no te tengo. Queda prohibido dejar a mis amigos, no intentar comprender aquello que vivimos, llamarles solo cuando lo necesito o incluso no ver que también nosotros somos distintos. Queda prohibido no ser yo ante la gente, fingir ante las personas que no me importan, hacerme el gracioso con tal de que me recuerden o olvidar a toda la gente que me quiere. Queda prohibido no hacer las cosas por mí mismo, no creer en mi Dios y hacer mi destino, tener miedo a la vida y a su castigo, o incluso no vivir cada día como si fuera un último suspiro. Queda prohibido echarte de menos sin alegrarme, olvidar los momentos que me hicieron quererte, todo porque nuestros caminos han dejado de abrazarse, o olvidar nuestro pasado y tener que pagarlo con nuestro presente. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen mucho más que la mía, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha, o pensar que con su falta el mundo se termina. Queda prohibido no crear mi propia historia, dejar de dar las gracias a mi familia por mi vida, no tener un momento para la gente que me necesita o pensar que lo que la vida nos da también nos lo quita. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Francisco Vocero y me gustaría cerrar con este poema del gran Pablo Neruda, esta gran etapa, una etapa que imagino que habrá sido para todos la más importante de vuestra vida. Y sinceramente cuando supe que tenía que hacer yo el discurso, pensé en hacer un discurso lo más general posible para todo el mundo porque creo que es lo más justo. Y sinceramente creo que es lo más justo porque, aparte de, obviamente, darle enhorabuena a todos los que hoy nos graduamos, hay que darle enhorabuena a cada una de las familias que han conseguido que seamos las personas que hoy en día somos. Gracias por todos los valores y toda la educación que nos habéis dado, por cada riña que hemos tenido, por cada consejo recibido, cada perdón que nos habéis concedido. No hubiéramos llegado a donde estamos sin la fuerza, sin la confianza y sin el amor que siempre nos habéis tenido. Gracias por no tener en cuenta nuestros malos momentos, cuando nuestra fortaleza se convirtió en flaqueza y cuando no supimos responder ante todo vuestro amor. Muchas gracias por ser nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y sigo pensando que lo más justo, sin duda alguna, porque vosotros, los profesores, con vuestro esfuerzo y colaboración, nos habéis ayudado durante toda esta etapa. Gracias por atendernos cuando lo hemos necesitado y por escucharnos cuando realmente ha hecho falta. Puede que la sociedad, tal vez en algún momento, no valore lo suficiente, pero hay que reconocer que sois los profesionales más importantes y que probablemente sin vosotros la sociedad carecería de horizonte. Muchas gracias a la Universidad de Loyola Andalucía por haber sido nuestra casa de acogida durante estos últimos años y en especial a un hombre valiente y profesional como es Francisco José Vocero de la Rosa. Y me gustaría hacer una mención especial para aquellas personas que trabajan en los servicios que ofrece la universidad y que hacen de nuestro día a día mucho más ameno. Y al fin y al cabo esto va por todos vosotros, porque todo esfuerzo tiene su recompensa y porque durante esta etapa hemos crecido, hemos madurado, hemos fracasado y también hemos aprendido, pero juntos. Y como he dicho, hemos aprendido el verdadero valor del esfuerzo. Por todo ello creo que no solo vale con un simple enhorabuena a todo el mundo. Y gracias a mis compañeros del grado de comunicación y a la primera promoción del grado de psicología, a los cuales hoy represento, porque no sé si es vuestra sensación, pero mi sensación al entrar en la carrera es la de hacer familia. Y creo que es un buen momento para que ahora mismo, aquí y ahora, agradezcáis a las personas que hoy se sientan a vuestro lado. A nuestros compañeros con los que hemos compartido miles de historias, miles de risas y llantos. Y que se han convertido al fin y al cabo en familia por todo el tiempo que hemos pasado juntos. Por eso, desde mi persona, un agradecimiento personal, me gustaría agradecérselo a estos 4 años a tres pilares fundamentales de mi vida, que son Candela Granado Jurado, Mercedes Jaramillo de Gracia y Julia Marín Martínez. Y como dijo Pablo Neruda, queda prohibido, a partir de ahora, aquí para siempre, no crear mi propia historia. Dejar de dar las gracias a nuestras familias por nuestra vida.
No tener un momento para toda la gente que no necesita y pensar que lo que la vida nos da también nos lo quita. Muchas gracias. Y finalmente, doña María José Pliego Taboada, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Señor rector magnífico, señores vicerrectores, señores decanos, señor secretario general, estimado padrino, profesores y profesoras, estimados compañeros, estimados familiares, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decir que es para mí todo un honor poder decir hoy estas últimas palabras de despedida. Y además es un honor porque me he pasado varias madrugadas en vela pensando que nunca iba a llegarme la inspiración. En segundo lugar, y antes de comenzar, hoy quiero haceros dos preguntas a todos vosotros. La primera pregunta es, ¿qué haríais si no tuvierais miedo? Os pregunto esto porque quiero hablaros del miedo, de la única fuerza capaz de impedir que alcancemos nuestros sueños. Y la otra pregunta que os planteo, ¿qué es para vosotros el éxito? Y ahora quiero que penséis la respuesta. Hoy también quiero daros la enhorabuena a todos, porque hoy todos hemos ganado. Pero no hablo de haber ganado un título que acredite que tenemos una carrera. Os hablo de haber ganado lo que realmente importa, superar todos los obstáculos en este camino de 4 y 5 años. Hoy todos somos ganadores, porque nuestro éxito se ha basado en la preparación. Y no os hablo de la preparación, de aprobar los exámenes. Se ha basado en haberlos levantado tanto y tantos días antes de que el sol saliese, solo porque sabíamos que valía la pena. Nuestro triunfo también ha sido todo lo que nos hemos atrevido a hacer cada día para acercarnos más a aquello que tantas y tantas noches estamos soñando. En haber dicho que no a ese último día de feria. En haber renunciado a tomarnos otra, porque sabíamos que mañana nos íbamos a arrepentir. En haber venido a clase más de una vez con el corazón roto. En aprender a decir adiós a quienes fueron nuestra familia aquel año que cargado de valor cogimos un avión y nos fuimos a vivir a un sitio que finalmente acabamos llamando hogar. En haber memorizado leyes que sabíamos que iban a derogar al año siguiente, pero que nuestro profesor nos decía que entraba en la guía docente y que había que darla. Y en definitiva, en habernos atrevido cuando ni siquiera confiábamos en que podríamos, porque no hemos tenido miedo de perder. Si hoy hemos ganado, ha sido porque hemos aprendido que el éxito no se basa en llegar a la cima, sino en aprender a escalar la montaña de la mejor forma posible para que aprendamos a no caernos nunca. Hoy, 4 años más tarde, aún recuerdo las palabras que el actual decano de esta facultad, don Miguel Romero, nos dijo en clase de Derecho Civil 1. No pasáis por la universidad, dejar que sea la universidad quien pase por vosotros. Y hoy sé que pocas personas me han dado un mejor consejo a lo largo de mi vida, porque gracias a dejar que la universidad pase por mí, hoy y muchos de vosotros podemos decir que somos mejores personas. Estos 4 años para mí simbolizan entrega, simbolizan pasión, simbolizan constancia y ganas. Muchas ganas de que acaben los exámenes y muchas ganas de que acaben las clases, porque hay que cumplir con el tan odiado 70% de asistencia. Pero no ganas de que se acabe esta etapa, que os aseguro que es única en la vida, esta etapa universitaria. Hoy muchos de vosotros dejáis de ser universitarios y pasaréis a ser asalariados. Otros muchos seguiréis cursando estudios de posgrado en esta u otra universidad. Otros valientes quizás nos decantemos por pasarnos algunos cuantos años encerrados en un cuarto memorizando temas, por placer. Y otros quizás colgáis el título en la pared y os vayáis a recorreros el mundo, porque la aventura va con vosotros. Pero si algo quiero deciros, es que hagáis lo que hagáis. No os olvidéis ni un solo día de preguntaros lo siguiente. Si este fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta es no durante muchos días consecutivos, es que algo está fallando. Comenzaba este discurso haciendo un par de preguntas. La primera era sobre el miedo y la segunda era sobre el éxito. Os he preguntado esto porque muchos de los que estamos aquí hemos soñado con ser personas de éxito, con triunfar, con tener un trabajo importante el día de mañana, con cambiar el mundo y cambiar las decisiones de aquellos que pueden cambiar el mundo. Pero en esta preparación para el éxito, a veces nos olvidamos de lo más importante, que es
para nosotros el éxito. Para mí el éxito no consiste en querer ganar mucho dinero, porque todos queremos ganar dinero y eso no nos hace personas de éxito. Para mí el éxito es poder levantarnos cada mañana sintiendo que nuestro trabajo es el mejor sitio porque nos apasiona. Y te apasiona tanto que ni siquiera nos atrevemos a llamarlo trabajo. Para mí el éxito es ser capaz de superar el fracaso y verlo como un aprendizaje y no como un castigo. Para mí el éxito no consiste en no equivocarme y lograrlo todo a la primera, sino en haber fallado más de 100 veces y aún así no dejar nunca de intentarlo, porque mientras lo intentas hay una posibilidad. Para mí el éxito es tener miedo y saber vencerlo. No esperar a dejar de sentir miedo para saber que yo puedo, que tú puedes y que todos podemos. En definitiva, preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que haríamos si no tuviésemos miedo. Y cuando tengamos la respuesta, salir ahí y hacerlo. No solo por nosotros, sino por todos aquellos que se han dejado llevar por el miedo y que su sueldo les ha acabado costando la vida. Porque permitir que el miedo te venza, es darle poder a la única fuerza capaz de apagar la luz que reside en nosotros. La única fuerza suficientemente poderosa como para hacer que nos olvidemos de que si queremos, podemos. Y a vosotros, juristas, hoy os diré que nos queda un futuro muy largo por delante para poner en práctica toda la teoría que hemos aprendido. Y no hablo de aplicar las leyes y respetar los plazos procesales, que son tan importantes, sino de llevar la justicia allá donde vayamos, defendiendo los derechos y logrando hacer de este mundo un mejor lugar. Porque si alguien está preparado para cambiar las reglas y luchar por ello, somos nosotros. Para finalizar, os pediré una última cosa. Nunca os deis por vencido, aun cuando creáis que es demasiado difícil y que no encontráis la fuerza. Porque afortunadamente siempre va a existir otro día, van a existir otros sueños, van a existir otras risas y van a existir otras personas que nos harán ver que siempre vale la pena continuar el viaje. Enamorad de vuestros defectos y convertidlo en vuestra mayor fuerza. Dejad de lado las inseguridades y trabajad duro, muy duro. Porque algún día miraréis hacia atrás y diréis, no ha sido fácil, pero lo he logrado. Y sobre todo, no olvidéis nunca de seguir soñando. Porque de ser realista no se vive, se sobrevive. Soñadlo hasta que pase. Nos vemos pronto con todos los sueños cumplidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora procederemos a la imposición de becas y de insignias. Por favor, los decanos y el director de la Escuela Superior de Ingeniería que suban al estrado para agilizar también el acto. Nos vamos ahí delante y ahora vamos a entregar la beca. Van a comenzar a subir los alumnos del grado en Administración y Dirección de Empresas. Doña María José Agüera Zapatero, don Juan Luis Alcántara Laguna, don Pablo Angulo Román, doña Marta Añón Fernández, doña María Trinidad Cabrera Cabrera, don Eduardo Francisco Cabrera Martínez, don Juan Manuel Campos Chavares, don Jorge Cañera Jurado, doña Alba Carrasco Espinal. Doña Ana María Casado Triguero, don Javier Cava Ramírez, don Álvaro Cívico Cañas, doña Marta Díaz Cerruzo,
Doña Beatriz Díaz Martínez, Doña María de la Primavera Fernández Meilán, Doña Beatriz Fernández Montero, Doña Gema María Fuentes Romero. Doña Beatriz Gallardo Gómez, Don Fernando García Criado, Doña Cristina García Marín, Doña María Teresa Jiménez Romero, Doña Nieve Gómez Contreras, Doña Alba Guillén Rivero, Doña Almudena Hernández Alguacil, Doña Inmaculada Concepción Hidalgo Velasco, Don Francisco Olla Romero. Don Julio Jiménez Díaz, Doña Carmen María Leiva López, Doña Marta López Sierra, Doña María Soledad Martín Casero, Doña Anabel Martínez Rossi, Doña Clara Molina López, Doña Paula Nadales Pérez, Don Manuel Palma Huelva, Doña Esperanza Peinado Ruiz. Doña Carmen Puig Pérez Barquero, Doña Celia Redondo Torrico, Doña Lourdes Rodríguez Mansilla, Don Alejandro Ruz Requena, Doña Beatriz Sánchez Domingo, Don Bartolomé Soto Carandel, Doña Marta Soto Garrucho, Doña Teresa Suárez Benamente, Doña Marina Tapia Osuna. Don Juan Manuel Tierno Jurado, Don Arturo Toro Lama, Don Miguel Valdecantos Espejo y Don Rafael Villalba González. A continuación, subirán los alumnos del grado en Derecho. Don Juan Miguel Aguilar Fernández, Doña Lorena Burgos Fernández, Doña Elisa Castejón López de Ayala, Doña Ana María Corraliza Salgado, Don Alfonso Galisteo Zurera, Doña Belén García de Vinuesa Prieto, Doña María García Gómez, Doña Marta Jiménez Pérez Barquero.
don Pablo Jesús González Martínez, doña Marta Guerrero Díaz, don Jesús Diodoro Herranz Mateo, don Antonio Jordano Cabrera, don Francisco de Asís Manchado Morales, don Rafael Maínez de la Calzada, doña Inés Merlos Palma, don José Manuel Muñoz Pineda, don Francisco Gabriel Pérez Serrano Torrero. Doña María José Pliego Taboada, don Rafael Ponce Díaz, doña Elena Quesada Pereda, don Francisco Vicente Rodríguez Ortega, don Javier Roldán Galiot, don José Joaquín Roldán Sánchez, don Ignacio Romero Osuna, doña Marta Sánchez Rodríguez, doña Marta Pilar Sepúlveda García. A continuación subirán los alumnos del grado en Relaciones Internacionales, don Carlos Gallego Díaz, doña Alba María López Mansilla, doña María Dolores Moyano Muñoz, don José Ruza Bajo. A continuación subirán los alumnos del grado en Comunicación. Don Francisco José Vocero Madueño, don Carlos Cánovas Morillo, don Nicolás Cruz Campo, doña Sonia Cuesta Rodríguez, don Antonio Jesús Delgado Gómez, doña Candelaria Granado Jurado, don José María Jiménez Rodrigo, doña Mercedes Jaramillo de Gracia, doña María Jesús Fernández Valenzuela.
Don Álvaro Jimber Aba. Don Martín López Torres. Don Manuel Lozano Castillo. Don Francisco Manuel López Anguiano. Doña Julia Marín Martínez. Don Álvaro Martín Cuenca. Doña Elena María Miranda Muñoz. Don Guillermo Moreno Aragón. Doña Elena Naranjo Sánchez. Doña María de Nazaret Ortega Padilla, Doña Marisa Raya Caracuel, Doña Teresa Rojas Mariscal, Don Pablo Vega Leal Viguera. Para finalizar, subirán los alumnos del grado en Psicología. Doña María Lucía Adamuz Castilla. Doña Gabriela Ángela Alba Ballesteros. Doña Clara Anaya Martín. Doña Patricia Esperanza Antúnez Fernández. Doña María del Valle Barranco Delgado. Don Francisco Manuel Blasco Martín. Doña Laura Cabezuelo Fallos. Don Francisco Antonio Cadevila Martínez. Doña Carmen María Carmona Ramírez. Doña Ana María Chaparro Guzmán, Doña Ángela del Olmo Roldán, Doña Celia del Río García, Doña María del Carmen Fernández Flores, Doña María José Gálvez Carmona, Don Guillermo José García Carranza, Doña María Inmaculada Godoy Sánchez, Doña Laura María Herrero Cuadra, Don Carlos Huedo Lubián. Don Antonio León Molero, Doña Elena López García, Doña Estefanía López Perabá, Doña Ana Luque Ruiz, Doña María Marín Brañas, Doña Celia Mariscal Benítez, Doña Marta Meléndez Carmona, Doña María Mérida García, Doña Julia Montero Almirón. Doña Macarena Moreno Ortega, Don Carlos Moya Chacón, Doña Lidia Muñoz Castillejo, Doña María del Pilar Muñoz Diz,
doña Elena Muñoz Hidalgo, doña Blanca José Muñoz Roja, don Carlos Nogales Gómez, don Felipe Piña Moya, doña María Luisa Plamarín. Doña Blanca Repiso Luque Romero, doña Marta Reyes Sánchez, doña Julia María Rieder Sola, doña Ana María Salinas del Rosal, doña Virginia Sánchez Vaquero, doña Cristina San Martín Baena, don Rafael Sastre Pascual, don Enrique Torres Huelva, doña Jessica Vegas Lara, doña Alba Vic Cortés, y finalmente, doña Marta Martínez Barbero. Finalmente, va a subir María Jesús Fernández Valenzuela, del grado en Comunicación.
Llamo al estrado a don Guillermo Moreno Aragón, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Cuidado, cuidado, por favor, cuidado que estoy quitándote. Doña María Jesús Fernández Valenzuela y don Guillermo Moreno Aragón van a dar lectura al decálogo de ética profesional. Nos ponemos en pie en señal de respeto. Tendremos un comportamiento personal éticamente correcto en la organización en la que trabajemos, además de poner a su servicio nuestra capacidad profesional. Nos comprometeremos a contribuir personal y corporativamente a eliminar en la organización los comportamientos éticamente censurables. Nos comprometemos a defender y buscar la compatibilidad entre excelencia ética y excelencia profesional, sin instrumentalizar la ética para ponerla al servicio de otros fines. Entenderemos que la finalidad lucrativa que suele ir unida a la actividad económica y profesional debe articularse con la responsabilidad social y orientarse a la satisfacción de necesidades de personas y de la sociedad. Nos comprometeremos a buscar el bien interno de la profesión, respetando la autonomía de todas las personas y sin perder nunca de vista el bien común y la justicia en la sociedad. Nos comprometeremos a defender y respetar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Nos comprometemos, además de a cumplir con la legislación vigente, a ser transparentes y leales con todos aquellos que se relacionan con nuestra organización y a ser respetuosos con el medio ambiente. Prestaremos una atención especial a las personas que dependan de nosotros en el trabajo o son compañeros en el mismo. Colaboraremos para conseguir un ambiente laboral sano y motivado y a que todos participen en la consecución de un proyecto común, asumido con vocación y con deseo de servir a la sociedad. Seremos solidarios y buscaremos que nuestra organización lo sea, participando en el empeño por erradicar la violencia y la pobreza en el mundo. Buscaremos que en la organización en la que trabajemos haya, escrito o no, un código ético y un compromiso personal y corporativo con él. Muchas gracias. Así sea, pueden sentarse. Buena, María Jesús.
Muy buenas noches. Veo que todo el mundo se está abanicando, así que vamos a ir cerrando ya el acto. Querido Antonio, señor vicerrector de Ordenación Académica, señor vicerrector de Posgrado, señor secretario general, señores decanos, señor director de la Escuela de Ingeniería, Consejo de Gobierno, claustro, personal de Loyola, alumnos y alumnas de la segunda promoción de la Universidad de Loyola Andalucía en el campus de Córdoba, familias, amigos y amigas. Un discurso breve para cerrar este emotivo acto. Hoy estamos celebrando la segunda promoción de Loyola. La segunda promoción y la primera en muchos de los grados. Hoy estamos celebrando que Loyola sigue y que sigue creciendo. Hoy no estamos celebrando una sencilla graduación, hoy estamos celebrando que hemos creado una universidad. Hoy no estamos solo celebrando que unos jóvenes terminan su grado, hoy estamos celebrando que continúa por segundo año una institución que esperemos que durará siglos, porque las universidades, las buenas universidades, y espero que Loyola lo sea, como las catedrales llegan a cumplir siglos. Me gustaría que hicierais una mirada a la universidad desde fuera, y me estoy refiriendo a la universidad en su conjunto. Pensar que aquel que construye un edificio, por ejemplo una catedral o una mezquita, no la ve. Solo ve una construcción, se ve una construcción desde una cierta perspectiva, desde fuera, desde una cierta altura. Por eso, para mirar la construcción de la Universidad de Loyola Andalucía, hay que mirar unos años atrás, hay que hacer, usando el símil de la catedral, una mirada retrospectiva. Hace solo 6 años, hace brevemente 6, 7 años, cuando vosotros estabais terminando la ESO, cuando vosotros estabais terminando la ESO, este edificio de atrás no existía. Lo que aquí había era una plancha de hormigón que estaban invadiendo las cañas y que se inundaba en el invierno. Este césped, que ahora mismo pisamos, era poco más que un prado, donde crecían muchas malas hierbas y algunos jugaban al frisbee. Hace más años, por esta fecha, la Universidad Loyola era poco más que un proyecto de 150 páginas que andaba dando vueltas por una consejería y que iniciaba un trámite parlamentario. Un proyecto de 150 páginas que habíamos escrito entre 4, 2 jesuitas y 2 laicos, con muchísima ilusión y que representaba un sueño de universitarios. Esto era Loyola hace pocos años. Un conjunto de palabras que resumían una misión, que articulaban un proyecto y que daban sonoridad a ese sueño de universitario de aquellos que redactamos el proyecto. Hace 6 años, Loyola eran palabras, hermosas palabras, pero solo palabras que escribimos, unos pocos. Era un proyecto delineado. Poco después, a finales de aquel año, Loyola fue ley. Allá por el año 2011, Loyola fue ley. Las palabras de la memoria se reconocieron por quien tiene autoridad, por los representantes de todos nosotros en el Parlamento de Andalucía, y poco después el BOJA publicó aquella disposición adicional primera que nunca resisto a leer. Reconocimiento de la Universidad Privada Loyola Andalucía. 1. Se reconoce la Universidad Loyola Andalucía, promovida por la Fundación Universidad Loyola Andalucía, como universidad privada del sistema universitario andaluz, con personalidad jurídica propia y forma jurídica de formación privada, de fundación privada. Hace 5 años, 6 años, cuando vosotros iniciabais vuestro estudio, estabais en segundo de bachillerato, Loyola era poco más que palabras. Era ley, era norma, tenía ya reconocimiento oficial, pero no dejaba de ser palabras. Y ese edificio de atrás tenía ya licencia de obras, también por quien podía autorizarla, por el ayuntamiento. Y en aquella época, yo me fui a ver a un grupo de amigos, y entre ellos Antonio, para pedirles que apoyaran a la universidad. Porque no solo necesitábamos palabras, necesitábamos que hubiera muchas personas que confiaran en esas palabras. Yo me fui a ver a Felipe Benjumea, hablé con Álvaro Ibarra, con Pepe Yolí, con Pepón Domínguez Abascal, con Santiago Herrero, con Ignacio Borne y con Antonio Vázquez, y todos ellos, cuando hablé del proyecto, me dieron su apoyo. Me dijeron que Loyola merecía la pena, que merecía la pena poner en pie y hacer
una universidad que en aquel momento eran solo 150 páginas en un proyecto y una memoria y un reconocimiento en el BOJA. Gracias, Antonio, por participar, por comprometerte, por apoyar, por animar, por tantas cosas que te debemos que en esta universidad y que quiero reconocerte hoy aquí delante de todos en público. También en aquella época empezaron a llegar los primeros profesores y no voy a citar hoy a ninguno, pero estoy viendo cómo a alguna de las personas que veo ahí la engañé en un cuarto de hora, ¿verdad, Sandra? O estoy viendo a personas que en un día lluvioso le encargué un plan de estudios de psicología, o estoy viendo cómo personas me dijeron un sí renunciando a una carrera profesional muy brillante en otra universidad, sencillamente después de una hora y media de conversación. Gracias a todos y cada uno los que incorporaste, igual que gracias a todos aquellos que ya estaban en ETEA y que en aquel momento se sumaron al proyecto de la Universidad de Loyola Andalucía. Y en aquel otoño que vosotros estabais empezando segundo de bachillerato y cerrando vuestra adolescencia, presentamos aquí en Córdoba la universidad en un acto en el Gran Teatro. El Gran Teatro se llenó para presentar un proyecto de universidad. Era algo nunca visto. Y más de 800 personas aquí en Córdoba, entre las que estaban las autoridades de la ciudad, fueron a aquel acto de presentación. Pero fijaos, Loyola en aquel momento no dejaba de ser nada más que eso. La vieja ETEA y un grupo de palabras, un conjunto de palabras, palabras ambiciosas, palabras ante mucha gente, palabras que allegaban ideas, apoyos, palabras que construían paredes y arbotantes, que ponían y empezaban a poner un techo a la universidad. Y fue hace 4 años, 5, alguno de vosotros que decidió venir a estudiar a Loyola. Fue hace 4 años cuando muchos de vosotros, cuando vosotros y vuestra familia decidisteis, y voy a usar la palabra que más quiero subrayar después de agradecimiento, confiar en nuestras palabras. Fue hace 4 años que decidisteis que queríais ser Loyola. Y un 1 de septiembre, el secretario ha certificado que fue un 3, Loyola se hizo carne en vosotros y las palabras se encarnaron en vosotros. Loyola no dejó de ser un sueño en un papel, ni dejó de ser palabras. Loyola fue además de estos edificios nuevos, como el que ya por tercera vez he señalado, fue todo eso, pero lo más importante, Loyola, era que con alumnos, con alumnas, teníamos ya una comunidad universitaria. Supongo que vosotros no fuisteis, como no lo fueron los de la primera promoción, conscientes de lo que hicisteis al venir a Loyola. El día que disteis la primera clase, ese día se volvía a renovar la existencia de Loyola. Empezaban esos 150 años que como mínimo veremos durar esta universidad. Porque de la misma forma que una catedral es mucho más que un edificio, pues es la casa de Dios y el símbolo de una comunidad, una universidad es mucho más que los edificios, los permisos, los planes de estudio, incluso que el profesorado. Una universidad es ante todo una comunidad de personas abierta, con una cultura, con una manera de hacer las cosas, con un propósito. El propósito es claro: pensar, crear pensamiento y transmitirlo formando a las generaciones futuras, publicando conocimiento, generando opinión. La manera de hacer esto, la universitaria, y en nuestro caso, la universitaria de la Compañía de Jesús, porque hay una forma de la Compañía de Jesús de ser y hay una forma en la Compañía de Jesús de ser universidad, una forma que pone en el centro de todo a Dios y en la base al otro. O a la inversa, que pone al otro en el centro de todo y en la base a Dios. La cultura, la forma de hacer, el mundo del siglo XXI. El mundo global, con todas esas incertidumbres y esos cambios que Antonio también os ha descrito en la primera parte de su exposición. Y la comunidad, las más de 400 personas que somos el personal y el claustro de Loyola, y sobre todo los más de 2.500 estudiantes de grado que ya tenemos, los 250 de posgrado, los 50 y tantos de doctorado y los muchos de Executive Education y en Loyola School of Language, Culture and Communication. La apertura hacia los demás, nuestra conexión con las empresas e instituciones de la sociedad civil, con las más de 150 universidades que nos relacionamos. Mirad, todo esto era muy importante, pero sin vosotros no hubiera existido Loyola.
En estos 4 años que han pasado, se han ido creando y haciendo crecer la universidad. Y somos mucho más grandes, tenemos muchos más grados, más másteres, hay muchos alumnos extranjeros. Hemos innovado creando dual degrees, hemos redescubierto América, por así decir, hemos ayudado a crear más de 20 empresas, hemos contratado a muchas personas, hemos hecho muchas cosas. Y además los hemos hecho en plena crisis. Y nos dijeron que estábamos locos. Hemos vivido ciertamente tormentas perfectas y ataques inesperados, pero en ningún momento, y esto quiero que sea el mensaje de toda esta historia, también para vosotros, hemos dejado de construir nuestra catedral. Con confianza en nosotros mismos, con mucho trabajo, diría que con una pizca hasta de talento, pero sobre todo, y esto no lo olvidéis nunca, con una fe inquebrantable, no solo en nosotros mismos, sino en la providencia. Y por todo esto, por esta catedral que estamos construyendo, que todavía no se ha terminado, que se va rehaciendo día a día y que durará 150, 200, los años que Dios quiera, quiero dar las gracias. Y quiero dar las gracias a aquellos que comprendieron lo que íbamos a hacer. Pero también se lo quiero dar a los que no lo comprendieron, porque también nos hicieron mejores. A los que confiaron en nosotros y a los que no confiaron o dudaron, porque también convencerlos a ellos nos hacía mejores. A los que se comprometieron y a los que no se comprometieron, a los que ayudaron y a los que se opusieron, a los que trabajaron y a los que no trabajaron con nosotros, a los que lucharon con pasión y a los que se rindieron, a los que perseveraron y a los que desfallecieron, a los que sonrieron y a los que no. Quiero dar las gracias al claustro, al PAS, al personal de Administración y Servicios. Quiero dar las gracias especialmente hoy a nuestro padrino Antonio por comprender, confiar, comprometerte, ayudar y por sonreír. Pero sobre todo, quiero dar las gracias también a vosotros y a vuestras familias por comprender, confiar, comprometeros, ayudar, trabajar, luchar, perseverar y sonreír, haciendo posible que el edificio que hemos construido sea una catedral, por haber hecho posible que un proyecto de 150 páginas escrito por 4 sea hoy una universidad de muchos y para muchos, como corresponde a una universidad de la Compañía de Jesús, siempre a la mayor gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloria. Muchas gracias. Y finalmente nos ponemos en pie para doctores. Cubríos, en pie y cubríos. Oímos el himno universitario y con él clausuramos el acto.
queda clausurado el acto de graduación de la segunda promoción de la Universidad de Loyola Andalucía en el campus de Córdoba. Nos hacemos la foto en la escalera del fondo. Estaba corriendo, me llevó el latín, ¿qué es lo que quiere mejor?